tuviste con el saque 6 match points, si no me equivoco, después te quebraron y volviste. ¿Cómo manteniste esa fuerza mental como para no caerte? Intenté jugar punto a punto, como les dije, ni siquiera me pasó, ni siquiera conté los match points, solo intenté jugar punto a punto, concentrarme en el siguiente punto para no caer en ese estado negativo. ¿Qué es lo que mejor te gustó en tu semana de torneo? ¿Tus golpes? ¿En qué te sentiste más confortable? Yo creo que mi derecha, todo el mundo ha visto que ya estoy con más confianza, había pasado por una mala racha y ahorita estoy volviendo. Estamos con Ariana Chan, campeona nacional en 14 años. Ariana, bueno, ¿qué partido, qué final que jugaste? ¿Cómo te sientes? Me siento orgullosa de mí misma porque sé que he mejorado mucho y no es tan fácil ganarle a Mel porque Mel juega súper bien. Tiene ca mucha cabeza, entonces yo entré segura de mí misma y sabiendo que podía ganar. Es la número uno del Ecuador en ranking, al menos la ha ido bastante bien a ella últimamente. ¿Qué armas tuviste como para enfrentarla y para ganarla? Tuve que pararme como que más adentro porque yo tengo buena velocidad de los golpes. Entonces, cuando ella sacaba segundo servicio, ella se pone nerviosa, entonces saca más suave y yo aproveché eso. ¿Qué se siente ser campeona del Ecuador en tu categoría? Se siente bien porque estás como que demostrando que Ecuador tiene un buen tenis y te sientes orgullosa. ¿Quién te dedica este título? No sé, a mis entrenadores. Gracias.